Bueno, aquí estamos. La fiscal general, doctora Luisa Ortega Díez, luego de estos 12 de, del 12 de febrero para acá, hechos de violencia, actos vandálicos, terrorismo, no tengo ninguna duda en calificarlos así, más allá pues de la connotación que eso tiene. Y quisiéramos preguntarle, doctora, ¿cuál es la situación actual de detenidos, de solicitados, de investigados? Con respecto a la investigación, valga el término, desde el 12 de febrero para acá. Mira, primero que nada, gracias por invitarme a tu programa y buenas noches para todas las personas que nos están oyendo a través de este tu programa. Sí, a raíz de los hechos violentos, donde un grupo verdaderamente violentos, agresivos, al margen de la Constitución y de la ley, y en algunos municipios del país, comenzaron a desarrollar acciones violentas y constitutivas de delitos, hemos tenido, bueno, por supuesto, un resultado lamentable de, primero, pérdidas humanas. Tenemos hasta ahora un saldo de 41 personas fallecidas. De esas 41 personas fallecidas, 8 son funcionarios públicos, la mayoría de la Guardia Nacional, y yo debo destacar también con mucha tristeza que también hay un fiscal del Ministerio Público que perdió la vida. También tenemos un saldo de 785 personas lesionadas. De estas 785 personas, te digo que 275 son funcionarios públicos y 510 son civiles. En la noche de hoy incluso hemos encontrado con que hay otros, se escenificaron otros hechos violentos. Aquí en Chacao se quemó una patrulla de la Guardia Nacional. También tenemos que en Barquisimeto fue quemada la Universidad Fermín Toro, la biblioteca de la Universidad Fermín Toro. Como dato curioso, las instalaciones que se están quemando son aquellas que sirven a los pobres, ¿ves? Las universidades de los pobres, los centros médicos de los pobres, los CDI, claro, todas esas, y sobre todo el conocimiento. Aquí tú evidencias un desprecio que hay por el conocimiento, por la inteligencia, por las luces, apostando a la sombra. Y bueno, tenemos también 197 personas privadas de libertad. No tengo el saldo de esta noche. Entiendo que sí hay algunas personas que han sido privadas de libertad, no cuando me vine para el programa no los tenía, pero de estas personas que están privadas de libertad, solamente 14 han acreditado su condición de estudiante. Es decir, que no es cierto que la mayoría de las personas que están detenidas, privadas de libertad, sean estudiantes. Son muy pocos, creo que es un 7%, un porcentaje muy bajo. La otra cosa que quiero señalarte, y también para quienes nos están viendo, es que nosotros tenemos por derechos fundamentales 142 investigaciones iniciadas. Hay algunas investigaciones que ya concluyeron porque presentamos acto conclusivo, incluso se formuló algunas acusaciones. Eso evidencia el interés que tiene el Estado venezolano en que se esclarezcan aquellos casos donde aparecen como responsables algunos funcionarios del Estado. Y en el día de hoy yo quiero destacar también esto en este programa, que en el día de hoy el comandante de la Guardia Nacional, el general Justo Noguera Prieti, puso a la orden del Ministerio Público las personas que están señaladas presuntamente en el homicidio de la joven Geraldine Moreno. Es decir, el comandante de la Guardia Nacional agarró y puso a los funcionarios a la orden del Ministerio Público. Ahí se ve la vocación que tiene nuestro Estado venezolano de querer que se investiguen los hechos que ocurrieron durante esos días. Es decir, el Estado ha mostrado transparencia, el Estado se ha mostrado... Como nunca. Sí, sí, como ha sido este Estado durante estos últimos 15 años. O sea, un Estado que no quiere ocultar nada, que quiere mostrarle la verdad al país y al mundo. Entonces nosotros también queremos que aquellos que han venido actuando al margen de la Constitución y de la ley, desarrollando conductas violentas, constitutivas de delitos, también asuman con seriedad, muestren la verdad al país
y le digan qué es lo que está pasando también con respecto a ellos, porque no es que son manifestaciones pacíficas, es que se han escenificado manifestaciones violentas con armas. Más de 2.000 armas han sido incautadas, armas, objetos incendiarios y explosivos, niples. ¿Sabes qué es un niple? Bueno, tú lo debes saber mejor que yo. El daño que puede causar. El daño, exacto. Y tiene un radio de expansión. Y los llenan con objetos que lo hacen más sí, letal. Claro, sobre todo los Miguelitos tienen clavos para, por supuesto, dañar todo lo que está alrededor. Bueno, un muchacho eso no se mató en Maracaibo con... Con un mortero, sí, igual. Y uno los ve, mira, disparando esas cosas, que son como unos, igual, como unos morteros, pues, le meten un tubo. Eso es muy peligroso. Y si tú no lo sabes manipular, es más peligroso todavía, porque no solamente te pones en riesgo la vida de los demás, sino tu propia vida y la de tus familiares. Correcto. Entonces, mira... lamentablemente en el día de hoy ocurrieron estos hechos pensados, por lo menos en el Ministerio Público. Pero es que ellos hicieron, doctora, hoy un llamado a levantar toda Venezuela. Fueron tres focos: Barquisimeto, San Cristóbal y Chacao. Tres focos fue lo que hubo. La gente se está cansando de los violentos. La gente mayoritariamente pues quiere la paz. Y yo creo que eso no permite el crecimiento del país ni de sus habitantes. Si tú quieres un país de progreso, un país engrandecido, tú tienes que comenzar por la tolerancia dentro... Y respetar la Constitución. La Constitución hay que respetarla. Aquí el compañero Nicolás Maduro apenas tiene un año de presidente. Y esto lo quieren sacar porque, bueno, eso es su obsesión, pues. Quieren salir de Nicolás Maduro como dé lugar. Por las malas no van a poder. Sí, pero la Constitución dice claramente cuáles son los mecanismos de revocatoria de mandato. Claro, así es. Entonces, nadie puede pretender actuar al margen de la Constitución, porque si no, tiene que entonces someterse a la protección que tiene la Constitución, que son las leyes, que establecen delitos para aquellos que se colocan al margen de ella. Ese día, eso del 12 de febrero, estábamos nosotros en La Victoria. Fuimos a La Victoria desde temprano. No pude ir a ese acto. Correcto. La violencia comenzó en la sede de la Fiscalía. Bueno, el terror se ensañó contra trabajadores de esa dependencia, mujeres, hombres que estaban allí. Tres personas resultaron lesionadas en el Ministerio Público, tres trabajadores. Y aparte de los daños a la estructura física, también tenemos que hubo daños a materiales históricos, porque lo que se incendió fue la biblioteca. Pudimos apagarla, pero perdimos... Es un peligro enorme, porque si hubiese agarrado fuego inmediatamente hacia arriba. No supieran la cantidad de personas fallecidas, porque es la única salida que tiene el Ministerio Público. Es esa misma. Es esa misma. Ahora, ¿qué le dice usted a esos compañeros que trabajan allí en la Fiscalía con respecto a ese hecho? Porque eso es traumático. Claro, el propio día que ocurrieron los hechos, tratando de mantener la calma con las personas, porque... como no hubo actividad escolar, muchos trabajadores se llevaron a sus niños y ellos todos estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, hablar con cada uno de ellos, con los directores, y la mayoría quiere que haya justicia, pues, o sea, muchos indignados, personas que yo no me imaginé, que me dijeron, mire, doctora, de verdad que yo estoy en contra de esto y cualquier cosa que usted necesite para denunciar esto, hacerlo público, nosotros estamos a la orden, porque... de verdad que nos sentimos indignados porque jamás había ocurrido esto en el país. Y nadie en la oposición asume responsabilidad. Todos son un yo no fui. Sí. Todos uno fui. Yo no estuve ahí, más. Algunos que los vimos parados, dieron discursos, casi que dicen que yo no fui. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Es la irresponsabilidad en la política. No asumir. Y una manera mala de ejercer política, de hacer política. Porque una de las cosas que en los últimos años nos enseñó el presidente Chávez fue asumir la responsabilidad, aceptar cuando se ha cometido un error y reconocerlo ante el país. Entonces yo creo que ahí ha habido verdaderamente un deseo de destruir no solamente a la vida de los venezolanos amantes de la paz, sino también destruir todas las infraestructuras que incendiaron el país. Yo no soy abogado, por supuesto, ¿no? Uno trata de
a interpretar lo que dice el pueblo. Pero uno, yo leí en estos días que los defensores de López y de la gente que estuvo allí, que tienen juicio abierto por los hechos ocurridos, dicen que las personas que estaban allí, que sufrieron ese día los embates del terror, no pueden ser testigos ni parte del juicio. No, mira, eso no es así. ¿Tú sabes quién es el principal testigo de un juicio? La víctima. ¿Quién más que la víctima puede narrar exactamente cómo ocurrieron los hechos? La víctima. ¿Cuántos funcionarios había allí ese día? 800, imagínate usted. Quizás menos, quizás más, pero en ese orden. Entonces, 800 personas es un gran número. Y los niños. Entonces, pudieron haber fallecido todos, me incluyo. Uh-huh. Pudieron haber perdido la vida ese día. Afortunadamente, bueno, no pasó nada. Los daños fueron materiales, salvo algunos daños, lesiones que tuvieron 3 trabajadores. Pero el daño pudo haber sido grande, pues. Ahora, hay una cosa que tanto el presidente y el pueblo en la calle pide, y bueno, yo también humildemente uno lo dice, pues, que es como la hora de la justicia, ¿no? Ahora, aquí hay 41 muertos, terror en familias, en niños. ¿Recuerdas cuando incendiaron un preescolar? Preescolar del Ministerio de Vivienda. Vivienda. Imagínate, menos mal que yo no soy el ministro de la vivienda ahorita, porque si no se hubieran quemado ese edificio completo, ¿no? Estudiantes, el terror desatado. ¿Puede nuestro pueblo, doctora, confiar plenamente en la aplicación de la justicia? Porque el pueblo clama en verdad justicia, no quiere más impunidad, porque si no, no vamos a encontrar la paz nunca, nunca. Sí, y los ciudadanos, la colectividad, pierde la confianza en las instituciones si ve que no hay respuesta. Si el Estado no ejerce el poder punitivo frente a la comisión de un delito, cuando ocurre un delito, bueno, va perdiendo confianza, credibilidad. Y entonces, en esos casos, yo creo que el Estado tiene que actuar contundentemente para que haya justicia, para que no haya impunidad. Y en eso estamos trabajando. Yo te voy a dar unas cifras que tenemos hasta ahora. Hemos presentado 294 acusaciones por los casos ocurridos desde el 12 de febrero. Donde se han acusado, perdón, 98 acusaciones, donde hemos acusado a 294 personas. Se ha presentado se decretó un archivo fiscal y presentamos 24 sobreseimientos para 64 personas. Incluso aquí está, se han acusado por el caso de la muerte del joven Basil Da Costa y otras 6 personas que resultaron fallecidas, que ahorita no me viene el nombre a la memoria. Pero estamos trabajando para que haya justicia. Y yo creo que no solamente en cuanto a los derechos fundamentales, sino la justicia de todos, uh-huh. Porque también los guardias nacionales tienen familiares también. Y que esto no fue algo que se dio por generación espontánea. Aquí hubo, uno le pone el nombre del iniciador, el motivo iniciador de esto, o el nombre que uno le pone. De personas que llamaron a la violencia, a quemar la ciudad, de lo que han estado financiando Guarimba, de lo que han estado apoyando logísticamente, de los que han estado allí colocando guayas, porque el tema pareciera que solo se circunscribe a los derechos fundamentales. Sí, porque y el Estado es el señalado. Sí, a nivel internacional verdaderamente que el ataque que ha habido es sobre todo el tema de los derechos humanos, pero no se habla de la otra parte, los derechos de los guardias nacionales. 7 guardias nacionales que perdieron la vida, su familia. ¿Un fiscal? Y el fiscal, por supuesto. Y yo he tratado de ser muy objetiva en esto, porque, bueno, me toca a mí directamente el tema del fiscal, pero el caso de los guardias nacionales, ¿qué hace la Guardia Nacional, nuestra Guardia Nacional Bolivariana? Proteger a la ciudadanía, resguardar no solamente la vida, la integridad física de las personas, sino también su propiedad, la propiedad privada, la propiedad pública. Entonces, bueno, son agredidos, son lesionados. Eso que ocurrió en la noche de hoy, donde quemaron una camioneta que no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo, venía de una comisión. Y que esa camioneta sirve para garantizar la seguridad de los ciudadanos, a lo mejor para trasladar a una persona de emergencia. Entonces le están quitando la posibilidad.
al pueblo de tener ese servicio. Agredieron al conductor, le dieron una pedrada en la, en la cabeza. Entonces, es una actitud verdaderamente contraria a lo que debe ser el comportamiento cívico y ciudadano. Es una actitud agresiva, ya traspasó los límites de la agresividad. Yo me atrevería a asegurar que son actitudes terroristas, perniciosas. Sí. Inclusive esto ya es algo personal, ¿no? Una apreciación personal. A veces uno incurre en la ligereza de decir que parecieran locos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con calificarlos de locos, porque después se pueden agarrar de allí para decir que ellos fue un acto fuera de su, ¿cómo se llama?, de razón. Pero verdad, lo que ellos hacen, ¿cómo van a quemar una universidad? La Fermín Toro, ¿cómo la puede? ¿En qué cabeza cabe que puedan prenderla en llamas, candela, un sitio, un centro de estudio? Y además inmediatamente ellos salieron acusando otra vez a los colectivos. Los culpables. Ellos saben que los colectivos no han quemado nada. Los que han incendiado la universidad, la UNEFA, los que incendiaron preescolar fueron ellos. Los violentos están allá, actos terroristas. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque el venezolano puede terminar enfermándose de violencia. De ahí la necesidad de la justicia. No, pero fíjate, la justicia la vamos a tener, porque estamos trabajando en eso. Y de verdad que hemos dado respuesta rápidamente. Pero además, el pueblo venezolano es un pueblo muy noble. Nosotros somos una especie distinta, o sea, las características del venezolano es otra cosa, por eso estos son elementos aislados. Y van a quedar aislados. Y van a quedar aislados, exactamente, porque la mayor parte del pueblo venezolano lo que quiere es la paz, lo que quiere es la inclusión, vivir en armonía con sus vecinos, con sus compañeros de clase, con sus compañeros de trabajo, en la calle. Entonces, ese es el deseo de la mayoría de los venezolanos. Y lo vimos en el día pasado, en estos días, de verdad que no hubo ninguna acción violenta, salvo ahora que hicieron esos llamados otra vez irresponsables. Y bueno, Llegaron al extremo de decir que aquí no iba a haber carnavales, que no había Semana Santa, porque bueno, había que generar violencia en la calle. Es que fíjate, en una cola me comentó una persona que ella fue a ver una obra de teatro. Y entonces le decía a alguien, oye, pero no sé, siento remordimiento de conciencia de no estar en la calle guarindiano. ¿Tú estar aquí? Entonces la niña mía le dice, bueno, ¿por qué no te vas a guarindiar, pues? O sea, porque estaba haciendo la sala para ver una obra de teatro. Inaudito. Sí. Ahora, recientemente el ministro Rodríguez Torres, en una exposición ante El País, anunció una serie de investigaciones que han venido haciendo los organismos de seguridad del Estado. Donde se denuncian pues vínculos con financistas, con operadores, con grupos políticos, con personas, con organismos de fuera de Venezuela, con personas que viven en el extranjero. Es una conspiración. El pueblo de Venezuela también pide en ese caso que haya una aplicación y que se investigue, porque uno lo veía luego del ministro, veía esto con a la gente, pues lo que escribía era que necesariamente había que tener una firmeza, porque la gente creyó lo que dijo el ministro, o el compañero común en la calle creyó lo que dijo el ministro. Sí, fíjate, en el día de hoy hablé con el ministro para que él me remitiera algunas diligencias que practicaron los organismos de seguridad del Estado. Seguramente me las mandó ahora o me las va a mandar mañana, pero para ser incorporadas en la investigación. Entonces, eso lo estamos investigando, estos casos son muy delicados, mejor es tener toda la investigación completa para poder mostrar al país qué es lo que tenemos. ¿Cuál es el resultado de tal diligencia? Claro, él lo hace, y uno lo entiende perfectamente. Él lo hace porque hay una cosa que se llama la disuasión, y es bueno que el pueblo esté enterado de lo que ha venido haciendo el gobierno, y eso pudiera ayudar, porque mucha gente que anda engañada en la calle de estos grupos pudiera
sentarse cuando ve esos vínculos, cuando uno ve a JJ Rendón, que es acusado en Estados Unidos, es acusado pues de haber recibido 12 millones de dólares de grupos de narcotraficantes y lo acaba de despedir el presidente Santos, uno dice, Dios, estamos como muy cerca, ¿no? Sí, y fíjate, te quiero comentar algo al respecto. Esta persona, JJ Rendón, en Venezuela está siendo solicitado por un delito previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concretamente abuso sexual, ¿no? En virtud de esa orden de captura, nosotros solicitamos a Interpol que lo incorporara en el Código Rojo, es decir, solicitado. Y te voy a informar también al país y a ti que nos encontramos ahora con que en febrero, el 19 de febrero, Interpol lo sacó del Código Rojo. Estaba incluido y lo sacó. Y lo sacó. Y fíjate, yo quiero leer el motivo por el cual lo excluyen del Código Rojo. En este caso particular, dice, las alegaciones en contra del individuo son de naturaleza relativa a crímenes de derecho común. Es decir, que aceptan que los delitos que se le están imputando son delitos comunes. O sea, bajo ninguna naturaleza pudiese ser interpretado que sean delitos políticos, ¿no? No obstante ello, la información conocida recientemente relacionada a las actividades políticas del individuo y su postura política ha llevado a la Secretaría General a la conclusión de que el caso es de carácter predominantemente político. Es decir, que si ningún político va a poder cometer un delito, porque si lo comete va a haber impunidad, porque tú no podrás incorporarlo al Código Rojo en el caso de que se sustraiga la justicia, que se vaya del país, porque entonces ellos lo van a excluir porque él es un político y no. Bueno, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo, perdón, con muchos políticos venezolanos acusados por corrupción que se han ido de Venezuela y terminan siendo acogidos en muchos países del mundo como refugiados? Hay varios que andan huyendo, los banqueros, comenzando por los banqueros, uno que ni siquiera son políticos, banqueros, uno que como Rosales, como Briceño, como, bueno, todo este grupo que estafó a los venezolanos en la banca. Entonces resulta que terminan siendo, según ellos, perseguidos políticos. Sí, y fíjate, yo me declaro feminista, yo soy defensora de las mujeres. Nos corta. Sí. Y bueno, este es un caso que me causa mucha indignación porque, mira, a las mujeres, eso que utiliza mucha gente, yo también lo voy a decir hoy, ni con el pétalo de una cosa. Entonces, o sea, que tú cometes un delito en contra de la dignidad de una mujer, contra de la integridad de una mujer, y entonces no puede los organismos internacionales capturar a la persona porque, bueno, consideró que es un delito político porque era un militante político. O sea, un argumento sin base. Y ahora nosotros también tenemos la información de que efectivamente él recibió una suma de dinero. Seguramente no sabemos bajo qué condiciones, pero fue presentada hoy una denuncia ante el Ministerio Público por ese caso. Señala la denuncia, palabras más o palabras menos, que probablemente él esté legitimando capitales, porque si recibió esa suma de dinero, probablemente la quiere incorporar al torrente económico de este país o de algún otro país. ¿Pusieron esa denuncia en la Fiscalía? En el Ministerio Público, en el día de hoy. Entonces, la denuncia... Nosotros mañana vamos a solicitar la investigación en la Asamblea. Ah, fíjate. Sí. Sí, entonces nosotros, yo lo pasé al equipo de abogados para que un fiscal conozca y determine si la denuncia constituye o no delito. En todo caso será el fiscal que le corresponde investigar el que va a determinar qué es lo que hay allí. Pero nos encontramos también ante esa situación que presuntamente, porque a mí no me consta eso fue lo que manifestó un periodista, que presuntamente recibió un dinero del narcotráfico, pero eso debe ser que hay una relación ahí. Sí, es que lo dice una persona esta que se sometió a la entrega al gobierno norteamericano a colaborar a cambio de algún beneficio, que él le entregó 12 millones de dólares a JJ Rendón para que los ayudara para ver cómo solucionaban su problema en Colombia.
Eso no es de extrañar. Eso no es de extrañar, en verdad, por la característica, digo, de la persona de crear calumnia. Recuerda aquellas grabaciones con la voz del comandante. Todo, del laboratorio de JJ Rendón, luego que había fallecido el comandante. La guerra sucia aquí en Venezuela durante la campaña electoral del 14 de abril. Lo que ha venido ocurriendo con la influencia de este señor, pero bueno, no nos extraña. Pero él es solo uno, hay una cantidad de gente financista. Ayer, anteayer creo, pues hubo el allanamiento a una oficina de una empresa, es parte del grupo de financiamiento. Pero vamos más allá de eso, varios detenidos con vínculos con partidos políticos, bueno, que son legales, pero la investigación debe hacer si es lo que pide el pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer, y el pueblo puede tener la confianza, la seguridad, la certeza de que vamos a hacer justicia. Se van a hacer unas investigaciones serias y responsables. También para el propio imputado, o sea, que tenga la seguridad de que nosotros vamos a actuar apegado a la Constitución y a la ley, con objetividad, con imparcialidad, con transparencia, y que tengan la seguridad que va a haber justicia. Tanto el imputado como la víctima, que en este caso es la colectividad, porque la víctima en todo esto que ha pasado es el Estado venezolano, claro. Es la población venezolana. Ahora, fíjese, doctora, usted ha sido como parte del Estado, como los poderes del Estado, creo que es la persona más atacada, sí, aquí en Venezuela. Quiero además decirle que aquí hablo yo como presidente de la Asamblea, cuente con todo nuestro apoyo en lo que podamos en esa investigación. Pero usted ha sido atacada, ha sido ofendida, inclusive a nivel, como mujer, en algunos casos, al ser insultada, o trataron de insultarla, porque yo creo que ahí no insulta quien quiere, sino quien puede. Sí, porque uno no puede perder los objetivos. No puede. Uno debe estar concentrado en cuál es el compromiso de Estado que uno tiene, el compromiso con el país, la obligación con el país, el ser servidor público. Entonces, estar concentrado y también concentrarte en tu trabajo, hacer el mejor trabajo, hacer, y en el caso mío, bueno, que haya justicia, que siempre haya transparencia en las investigaciones, que sean acuciosas las investigaciones, que los fiscales atiendan debidamente al imputado, a las víctimas, para que la gente sienta que hay respuesta. Bueno, yo creo que una de las mayores demostraciones es que el 12 de febrero y el día siguiente ustedes estaban trabajando. Así es. Y los mismos trabajadores de la fiscalía recogiendo escombros, recogiendo basura y trabajando para seguir adelante. Ahora, esa gente que la ataca a usted, no voy a meter que me ataquen a mí, porque a mí quizás me atacan ya por gusto, ¿no? Algunos, que atacan al presidente, que atacan al CNE, que atacan al TSJ, en el fondo es una estrategia de debilitar al Estado. Atacas a la institución, aquí no funciona. No ves como esta gente de un partido político dice que va a llamar a una constituyente, pero sin este CNE, ellos van a nombrar al CNE que va a ser la constituyente. Es una cosa que hay que revisarla desde el punto de vista de aquí, de si están en su sano juicio, ¿no? Porque hay un CNE y la constitución y las leyes venezolanas son muy claras. Pero bueno, eso es lo que ellos creen, porque no y respetan la institucionalidad, son enemigos de la paz. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, te lo ha dicho, el trabajo diario constante, y yo creo que ahí es la dignidad y la firmeza de todos los días, pues. Así es. Sí. En estos días ocurrió algo, y quizás ocurrió algo muy muy controversial. Le fue solicitada una entrevista a un canal de televisión. Así. Y vimos parte de la entrevista, pero sobre todo vimos la parte final de la entrevista con un periodista que recibe el nombre de, creo, Ismael Cala, algo así. Ismael Cala trabaja en el canal terrorista CNN. Este señor, usted respondió, uno le pregunta y no responde. Claro, claro. Uno pregunta y uno responde. Ahora, no le dice a ellos, pregúntame lo que yo quiera que tú me preguntes. Ellos preguntan de manera impertinente, se meten inclusive a veces hasta en la vida privada de las personas. Él le hizo una pregunta y usted le dijo que él estaba desinformado. Una respuesta. Bueno, en medio de todo, mira, te falta información. De estar desinformado no es que tengas mala intención. De repente este señor se volvió como loco.
De verdad se veía muy mal en televisión y usted con su dignidad y su firmeza, no, se dio por terminada la entrevista. Claro. Fue un mal rato, ¿verdad? No. A mí nadie me perturba. A mí nadie me hace... Yo salgo de mis casillas cuando yo quiero. O sea, eso es su problema. El problema de él, que se altere, que salirse de sus casillas, tornarse irrespetuoso. Sencillamente, yo no puedo responderle a las personas lo que ellos quieren oír. Yo respondo la verdad. O sea, la verdad del trabajo que se está haciendo, la verdad de lo que está ocurriendo en el país. Yo no puedo responder otra cosa. No puedo decirte lo que tú quieres oír o lo que los demás quieren oír. Porque a lo mejor lo que yo o lo que cualquier otra persona quiere oír es sesgado, no se ajusta a la verdad. Y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en eso, porque, por ejemplo, si tú me invitas a este programa, o sea, tú me tienes que tratar con respeto, ¿no? Mínimo. Claro, ¿verdad? Mínimo. Porque soy una dama. A lo mejor si yo incurro en un exceso, tú puedes decirme, mira, me parece que esa posición no es la correcta, o sea, de otra manera, y no tornarte agresivo, porque eso te malpones a ti, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, yo pienso en este momento, todo eso es problema de él. Yo soy una mujer respetuosa, jamás me expreso mal de la gente, ni en privado. Procuro expresarme muy bien de los demás, oír a los otros, y si alguien incluso dicen algo de mí, bueno, eso es lo que creen ellos, yo no soy eso. Muchas cosas que dicen por ahí, yo no lo soy. Yo soy una mujer trabajadora, dedicada a mi trabajo, a mi familia, consagrada al Ministerio Público. Yo tengo 13 años consagrada a la institución y pueden revisar. Yo tengo una gestión auditable por donde la busquen, se le metan, pretendan indagar o buscar. Las sedes del Ministerio Público, yo dignifiqué a los funcionarios del Ministerio Público. Las condiciones laborales, la preparación académica, las estructuras, todo funciona en el Ministerio Público. Entonces, mira, yo no tengo nada que ocultar. ¿Estábamos dónde era? Usted me dijo que iba a esa entrevista. Estábamos en la asamblea, en el con funeral, ocasión a la funeral pérdida de Otaiza, del correcto, amigo correcto, Eliezer Otaiza. Correcto. De todas maneras, usted recibió lo más importante que uno para como funcionario público anhela recibir, que es el reconocimiento del pueblo y la solidaridad del pueblo de Venezuela. Que es lo más importante, sí, para mí. Sí. Que es a quien yo me debo. Ahí, me debo al pueblo. Yo quiero informarle, y esto lo digo de primicia de 12 de la noche ya, las mujeres de la Asamblea Nacional, las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana van a tocar ese tema en la Asamblea Nacional. Van a solicitar, van a presentar un acuerdo de apoyo a usted como mujer. Pero tienen que ser mujeres. además, rechazando el irrespeto y la falta de delicadeza para tratar a una dama de este señor. Entonces, eso mañana va a ser presentado por nuestras diputadas y quería informarle porque así me lo pidieron ellas que se lo dijeron. Qué bueno, de verdad que me causa mucha satisfacción. Desde ya, un abrazo para todo ese grupo de mujeres amantes de la paz. Los hombres también vamos a apoyar. Ah, qué bueno. Los hombres de la... Vamos a ver qué puede alguien allí oponerse en eso, pero es la verdad. No puede ser alguien porque se considere que es dejan su función de periodista para convertirse en un show y es solo lo mediático y ellos quieren convertirse en la noticia y de repente terminan ofendiendo, agrediendo o insultando o bueno, o tratando de burlarse de una persona que están entrevistando. Y cuando uno le responde como merecen en ocasiones, entonces se sienten agraviados. Es en lo malo acostumbrado que estamos con aquello del cuarto poder, no sé si recuerdan. Claro. El cuarto poder. Bueno, compañera fiscal general de la República, usted ha sido atacada, pero sabemos de su valor y que vamos a seguir adelante y que el pueblo de Venezuela nos va a percibir la aplicación de la justicia. Sí, y la otra cosa es que a mí no me detienen esos ataques. Eso me da más fuerza, más valor, más energía,
porque me sobra la energía. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Discúlpenos la hora y al final se nos dañó el micrófono, pero bueno, muchísimas gracias, doctora. Y siempre este espacio a la orden, cualquier información que quiera transmitirle. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Por un limpio futuro.